Muy buena, aquí otra vez contigo. Así me gusta, hombre. Ole, ole. Hombre, Inu y yo nos conocíamos ya de antes, pero no habíamos tenido la oportunidad de. Esto me lo ha tocado Quentin. ¿Qué has hecho, Quentin? Nos conocíamos ya de antes, pero no habíamos tenido la oportunidad de castear juntos. Siempre es un placer, ¿verdad? Sí, por Tenía yo supuesto. ganas ya. ¿Has castado con todos ya? Hemos estado troleándolos en normales, troleándolos en Ranked Team, pero sí. Así que vamos a darle cañita a estos señores. Estamos ya en la fase de Pixie Bans, como veis, entre. Perdón, semifinales: X-Quality Esports contra First Flame G1. Y yo lo que no oigo es el juego, no sé por qué, pero bueno, eso es un mal menor. Sí, bueno. Aquí vemos que Madre mía, vaya bans. Ping Steven es uno de los jungles más conocidos ahora mismo. Es un jungle bastante, bastante bueno, que tiene muy bien amueblada la cabeza cuando hace movimientos con el jungle. La verdad es que es un juego que le sigo un montón y me gusta mucho. Hablando del LOL, ya luego enfrentarán en Por el la chat. calle no le siguen, ¿no? No, no, oh sí, no, no, no. Luego Zel'Grades también me suena un montón. Que no era como un equipo anterior que también eran personajes muchos conocidos. Y a ver qué nos depara esta partida. Curiosamente son picks, son bans, perdón, que no se ven muy, muy habituales. Vayne, Talon, Aatrox, Kalista sí. Cho'Gath se puede hasta entender, pero y Rek'Sai también, pero Talon y Aatrox, ¿hola? No sé. La verdad es que yo tampoco lo entiendo demasiado. Hombre, siempre que está Shadow por aquí, un saludo para el que nos está viendo, sabéis que el ban de Talon suele ser algo que está ya clavado, niquelado. ¿Cuántas veces lo has hecho tú también, Inu? A Shadow hay que banearle Talon siempre. Totalmente, es más, lo recordaba antes y me estuvieron preguntando que cuáles eran mis fallos y demás y dije, me digo, mira, yo a las únicas dos personas que temo con un campeón son a Shadow, que utiliza muy bien a Talón y a Zed, y a Sin Cafeína, que también era de meleros así en plan, porque es lo que peor llevo yo y es una auténtica locura. Yo, es más, cada vez que entro solo Q y veo un Talón, digo, ya está, Shadow o Sin Cafeína. Pues son buenísimos, de verdad es que son Sí, buenísimos con eso. muy buenos, muy buenos. La verdad es que sí. Pero bueno, el de Aatrox ya sí que nos llama un poquito más la atención. No os vamos a Sí, sí, engañar. sí. Lo que tenemos es ese pick de Thresh para Mjolnir. Y tendremos un Zac. Un jungla que no aparece demasiado, pero cuando aparece bien llevado es una pesadilla con la tremenda movilidad que tiene con ese alto. Parece que Pain Steven se va a hacer con ese Gragas, algo más habitual en el meta. Y Sí, esa por además mana, para hacer gratis. lo juega muy bien Gragas. Lo he estado viendo en algunas cuantas partidas con su equipo y es una auténtica locura. Pero es curioso que veamos un Zac. Es un Zac que no es un jungler que esté ahora mismo muy fuerte en el meta. Han dejado abierto a Azir, que es cierto que con este parche le han nerfeado un poco, pero aún así mete una barbaridad. Yo creo que es pick o ban. Y una composición de equipo que estamos viendo. Atención que cambian para Sage y Lucian. Eso, Están Yasuo. cambiando todo. Parece que me han escuchado antes, ¿eh? Lo de los meleros y han dicho, pues mira, pues vamos a trolearlo un poco. Pero Zed también sigue siendo un buen pick con el nerfeo también. Yasuo también no se ve mucho, tiene muy poco win ratio en Ranked, en solo Q. Pero bueno, es un campeón Sí. que si lo sabes utilizar Yo con ese contribuí sac. el otro día además a bajarlo también un poco. Muy mal, ¿Sabes? Kirin. No, pero tú sabes esta típica de. Tú juegas con tus campeones. A lo mejor tienes un champion pool, pues entre 5 y 10, lógicamente, Sí. dos o tres que son mejores. Y ese fin de semana que dices, me apetece jugar un arranque con uno que no juegas nunca. A mí me pasó. Yo digo, me apetece jugar un arranque con Yasuo. Voy a echarme una. No sé si acabo 1-7, me parece. En mi equipo no dijeron nada, pero me podían haber dicho de todo. Eso es. A veces en el solo queue hay que dejarse guiar por el poder de League of Legends. Sí, de esas veces que de repente ves la imagen del campeón y te está llamando y dices, Tengo que bueno, darle, vale. tengo que darle. Sí. Pues a mí me pasa con Yasuo. Eso, además, esas cosas aprendes, porque ya sabes lo que nunca más tienes que jugar en Ranked, ¿sabes? Es un ejemplo muy bueno. Sí, cierto. Yo, por ejemplo, a veces que no es tan bestial, pero digo, hostia, pues me apetece jugar Casiopea. Claro, ahora Casiopea está súper fuerte. Recordamos que la máscara Sobe y Early Light los han mejorado y son dos objetos importantísimos para Casiopea. Y ahora está, yo creo que no top 1, pero sí un personaje a decir, oye, cuidado que lo cojan. Pero por ejemplo, uno que antes estaba muy fuerte y que juego simplemente porque me llama la atención cuando esta voz llega y te dice, cógelo, cógelo, es Lissandra.
Ahora mismo no está fuerte, pero es un personaje que tanto me gusta que digo, venga, voy a jugarla. Y fíjate que Lissandra, cuando empezamos el año, eso de enero, febrero o así, era un primer pick claro en un montón de situaciones, un flex pick muy bueno para top y para mid. Vamos, sí. Hace unos meses estaba jugando sí o sí en prácticamente cualquier composición, pero ya sabéis cómo es esto del meta. Viene y va, y a veces desaparecen personajes que están muy fuertes. Lo de Cassio yo creo que no se juega mucho porque está Zir. Y a nivel de... son dos personajes que dan mucho DPS, y Azir está un poquito por delante en cuanto a movilidad y tal. A mí Casiopeya me encanta. Ari y Casiopeya son mis dos personajes preferidos en medio. Yo sé que Ari en tu caso también. Por eso lo llamo bien, yo creo. Pero Casio también es a tener muy en cuenta porque el daño que tiene, sobre todo si le da muy bien la partida, es una verdadera barbaridad. Pero bueno, chicos, sí. Nosotros que arrancaremos con esta semis, X-Quality eSports contra First Flame G1 o G1, no sé cómo quiere que lo digamos. Vamos a ello. Sí, aparte Casiopeya, mucha gente se piensa que él tiene un early game bastante malo, y no es así, sino simplemente que a la hora de gankearle no tiene ningún tipo de escape, porque una Casiopea, si empasta el veneno de la Q a nivel 2 contra otro campeón, que por ejemplo, que ahora está de moda, no lleva resistencia mágica, ¿vale? Como le impacta y tiene que aprender, es kill segura, o tiene que flashear o muere ese campeón. Y eso lo he enseñado yo por el streaming, y era eso, o lo mandas a base, de decir, ¿qué me ha pasado aquí ahora mismo? O lo matas. Uno tiene que locura. Te saca de línea. Sí, totalmente. Lo suyo, de todas formas, es jugar personajes concretos contra Casio, muy defensivo, intentar que no te meta la Q. Si te da la Q, salir corriendo. Es verdad que Casio siempre va a correr un poco más que tú si te da la Q. Pero sí. En cualquier caso, un personaje que al principio es muy gankeable. Es verdad que a partir de nivel 6 ya sí que puede defenderse un poquito mejor. Sí. Sobre todo con el ulti de cara a un jungla que venga por un lado, y eso ya te puede resultar algo más problemático. Pero es un personaje que al principio puede ser tan fuerte que directamente se puede permitir hacerse la lágrima, y aún así te puede matar con esa lágrima. Exacto. Incluso ya hablando de cuando tenga objeto, pues ahora mismo si rusea el relay, en el momento que te dé una Q, yo es que ya, si no tengo escape alguno y hasta tiras el teclado diciendo, venga, va, mátame porque vamos. Y yo creo que es un personaje muy infravalorado ahora. Yo creo que la LCK y seguramente la LCS ahora se vuelva a ver. Pero lo que tú dices, es muy, muy difícil piquearla porque tiene muchísimo counter, y en este meta en el que estamos de tanque y con CC, pues es una auténtica locura piquearlo. Veremos cómo cambian las cosas también. Todavía estamos esperando a que entremos en ese parche. En playoffs ya lo tendremos, creo, estoy seguro ya, del tema de el fix del devorador, del bug ese que tenía con las pociones y tal en la jungla. Sí. Que cierto. Mucha gente opina que es una de las cosas por la que no lo hemos visto tanto en competitivo, más allá del señor Hai, que ha estado spameando ahí esa Shyvana con devorador y que sí le ha gustado mucho. Pero sí que es verdad que mucha gente está diciendo eso, ¿no? Es tremendo cómo está esto tan fuerte y no lo cogen. Yo pienso que puede ser por eso, pero de todas formas tendremos la respuesta claro. Pronto. Al igual que Pepineros decía que no entendía cómo los midlaners de los otros equipos no cogían el Real, sí. Porque es un personaje hiper roto en ese momento, y vimos que la semana siguiente era Picoban el Real. Ya ves. Entonces, fue el primero, además, que lo cogió y dijo, es que yo para llevar a Jayce o a Varus, es que este Real me parece más fuerte. Y sí. De hecho, esa misma semana en la LCS europea nadie más lo cogió, creo. Solo lo cogió el señor Pepinero, pero luego en la norteamericana sí que lo vimos, y a la semana que viene ya jugándolo todo el mundo. O sea, visionario, Pepinero. Sí, un grande. Estaba muy fuerte, la verdad, es sí. Real. Esperemos ya que... Bueno, ya sabéis que en este no. Ahora mismo en el parche en el que estamos, por lo menos la semana pasada, sí que lo vimos en medio. Ya no tenía la interacción bugueada con el eco de Luden, pero sí que tenía todavía el daño de la Q, de daño mágico. Eso ya lo van a quitar. Ya sabéis que en el parche han hecho el cambio de la aguja rúnica, y con la Q ya no era daño mágico. ¿Que se puede ver Azreal? No creo que se vaya a ver mucho. Si se ve, va a ser pues la típica construcción de Liche, pero que esa ha estado siempre y nunca se ha visto demasiado. Claro. Ahora se ven eso, Azir, Viktor... es cierto que los personajes de AD han vuelto con Varus y con Jayce, que están muy fuertes los sí. Dos también. Es cierto que Varus, la fase de líneas no es que la tenga muy favorable, y Jayce es un auténtico destrozo. Incluso al nivel 1, si haces un tradeo de daño cuando no haya minion, es que claro,
se cambia y te mete esa Q tan bestia y dices, madre mía, me ha quitado media vida y no puede hacer nada. No, la verdad es que no. Jayce es una pasada de personaje, ahora mismo está muy fuerte. Sobre todo, están brillando un poco las composiciones de Poke. Ya lo sabéis, lo estáis viendo continuamente. El Poke manda en más de una situación. De todas formas, Varus es un personaje que en línea sí que es verdad más flojo. Podríamos incluso compararlo con Cassio, ¿no? Sálvese las distancias. Antes de nivel 6 es un cono, después de nivel 6 tiene una habilidad para intentar defenderse un poco. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y el tema es que cuando juegan con Varus, los que mejor juegan a Varus yo creo que son los coreanos. Y si te fijas en el ejemplo coreano, siempre tienes al jungla todo el rato alrededor de mid, colocando un montón de wards para que pueda incluso pushear y venirse muy adelante con ese Varus. Pero tienes que jugar un poco alrededor de esa calle central, porque si no es muy fácil de gankear. Sí, ese es el problema que tiene tanto Varus como Víctor también. Bueno, es cierto que Víctor tiene esa W, pero hay que saber tirarla en el momento. Los buenos Víctor se salvan de algunas con esa W tremenda. Sí, 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 sí. Hay que ser muy bueno. En este meta, el medio es, yo creo que, la parte esencial, porque hay tanto champion pool y tantas cosas que puedes formar, y si tienes ventaja ya puedes ayudar a otras líneas. Uh-huh. Que los jungles lo que tienen que hacer, tienen que meterse en medio, tienen que ayudar al equipo y es la, yo creo que la línea más importante ahora mismo. Es cierto que la de carry está mucho más infravalorado en este parche, porque claro, y en el anterior, y en el anterior. Sí, te llega un tanque con una malla de espina y se te tira en la cara y te mueres antes de poder hacerle algo, y dices, joder, que voy yo 6-0 y él va a 0-3 y me ha matado. Que eso es un poco injusto. Y otra cosa que te iba a decir, Keir, es que no se han colocado el equipo derecho por si a lo mejor alguien se quejaba o algo, porque Thresh está en la parte de arriba y no está cierto, y nosotros lo que vamos a hacer es cambiarlo aquí abajo, que aquí sí que podemos hacerlo. Vamos a ponerlo de manera de hecho solo es ese, ah no, este cambio también, por lo menos aquí abajo, aquí no lo vamos a tener con bien puesto, pero abajo sí, por lo menos eso lo vamos a tener. It's something. O menos mal que has avisado, porque no me había enterado. Pues de nada. Una por otra. Lo que van a hacer aquí es invadir uno por cada lado, un poquito de visión. Están preparando aquí la trampa los chicos de FFG, pero no creo que vayan a cazar a nadie porque están todos en su propia jungla. Y yo creo que es un poco la estrategia parecida, a ver si consiguen cazar a alguno y sacar esa ventaja. ¿Cómo nos gusta esto de la Domino Go For Long? Qué complicado es ver en la LCS y en competiciones así peleas a nivel 1, que siempre hay alguna, ¿no? Pero sí, es cierto. Aunque ahora, claro, eso Morgana le puede... A ver. Uy, 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 si se sube Ariel Town puede cazar a algún incauto, ¿eh? Sí, pero luego la fase de línea lo va a tener horriblemente mal. Aunque claro, con Morgana pueden hacerlo perfectamente. Con esa Q y demás. Porque claro, si llega Ari y se sube el Town, es cierto que se lleva la kill. Pero también es cierto que ese level 1 y ese level 2, Zed, como le puse la línea, sí, la va a perder ahí. Sí, sí, claramente. Sí, y ahora analizando un poco el tema de equipo, no veo algo claro por parte del equipo rojo. Tienen un Zac, tienen un Thresh y un Ekarim. Es un full engage, pero a la vez es que en realidad se pueden cubrir unos a otros. Es una composición de ir a por un tío y one shotearlo y luego ya reunirse. En cambio, el equipo azul puede tanto hacer engage como disengage con ese Gragas, puede hacer con Sivir, con Morgana. Y tiene una Tincom, yo creo que mejor para... Sí, yo creo que para Legion lo tienen bastante mejor. Es cierto que... Yo creo que... Sí, no. Solo quería comentar el detalle que, aunque las dos composiciones son bastante de combate, en la de... Espérate, porque hay que cazar sobre Zel'Grades, quiere saltar sobre esta. El fósforo, el daño es muy alto sobre Morgana. Tiene que intentar escapar. No le ha tirado el prender, no sé por qué. Y ahora se lo puede tirar como se venga arriba. Cuidado, la estenación puede matarse. Tronox tiene que intentar salir como pueda. Y me parece a mí que se va a morir. Kill para Morgana. Kill para Zel'Grades aquí abajo. Madre. Muy bien, sí, sí, muy, lo han hecho genial. La verdad es lo que tú decías. Debía haberle pegado al prender Thresh. No se lo tiraba porque no lo tenía. Que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Ay, ¿sabes qué pasa? Que he mirado a la derecha al otro, ¿no? A Ekarim, claro. Y digo, claro. Vale. ¿Ves? No nos lo han cambiado, me cago en. Y nada, lo que ha pasado es eso. Tenía la ventaja con el prender el equipo azul y la han sabido aprovechar. Muy bien. Bueno, y lo que estamos comentando antes, la capacidad del equipo del lado rojo para entrar en combates es también... Pero no me van a dejar, mira el gank, te saltan directamente sobre Gomero, Fury, tiene que intentar escapar. Nada, no va a haber más. Lo que decía, el equipo del lado rojo tiene capacidad tanto para hacer un combate, pero si te fijas, también para salir. Sí, tienes sí. Valkyria de Corki, tienes Zed para salir con las sombras, aquí Mjolnir que puede estar en problemas, pero es que claro, no puede acercarse demasiado Jonor now. Ahora sí que lo va a hacer, saltaba con la Q, el stun perfecto y lo van a matar. ¡Uy, el prender se da la vuelta y se lo lleva con la Q!
Pues mira, worth it totalmente para este Karim, que de un gank que le podía ser muy mal, se lleva la kill sobre Irelia. Sí, ahí Irelia se precipitaba, ya tenía la asistencia asegurada porque le había hecho el daño con el stun. Y se tiene que haber ido para atrás, porque es a lo que te arriesgas. Ese Karim es cierto que no tiene ningún tipo de escape hasta el nivel 6 porque tiene ese prender y lo ha pagado Irelia. Lo peor de todo, Irelia no se ha llevado la kill. Karim tiene más farmeo y encima se ha llevado la kill. Aparte de eso, Irelia no se ha llevado la experiencia porque ha muerto antes que Karim. Eso es. Y Karim sí se la ha llevado. Entonces, muy favorable para Karim en la fase de líneas porque, claro, ahora mismo Irelia va a ir por detrás. No se ha llevado la asistencia, no se ha llevado la muerte y ha sido simplemente por intentar llevarse la kill. Le ha salido muy mal y a Steven ahí que ha estado en todo. Yo creo que ahí lo que tenía que haber hecho Irelia, más que meterse tanto, sí que podría haber hecho un poquito el bait. Porque si no hubiera hecho el bait, no se habría dado la vuelta a Karim y no lo habrían matado, ya que estaba Steven por allí. Pero sí que se tenía que haber dado un poco la vuelta. En cuanto le ha metido el stun, ahí irse. Darse la vuelta, claro, sí, 100% de acuerdo. Y yo creo que le podía haber salido mejor. Sí. Ahí está la doble de castigo. ¡Qué bien! Han cogido a Truenos la cuchilla boomerang. El daño es altísimo. La Valkyria para escapar. Parece que le va a servir. Mientras tanto, Lobshot dando cariño hacia el Gradis. Y cuidado porque está Gragas por aquí. Además, se encuentra con Nasky. Tiene que salir con el salto. No le va a perseguir con el Splash. No está tan loco ese Gragas. Pero bueno. Qué bien lo hacía hacia el Gradis. Que timeaba perfectamente el gancho de Thresh. Y que Sivir tenía totalmente daño gratuito frente a Corki. Primero impactaba esa Q Morgana y luego cubría su carry a la perfección. Y claro, se ha comido todo el daño Corki, que ahora mismo va a estar muy por detrás. Y curiosamente, Ahri no tiene flash ahora. Debería estar en desventaja, pero aún así nos fijamos que Steven está ahí para reventarlo porque está a tan poca vida que con una estunación de Ahri, incluso sin eso. El Town Skill. Sí. Y el pechazo casi también. Ahí está. Qué bien. Qué bien lo ha hecho Steven. Steven tiene que salir. Vamos a ver Zack si consigue cogerlo. Podría intentarlo, pero estando Ahri para cubrir. Sí que lo intenta. Cuidado, que viene con el salto. ¡Uy! El taunt. Y qué bien lo ha hecho ahí. Galaga saltando hacia el otro lado. El smite no le ha servido demasiado con ese slow. Y ha podido salvar la vida ese Gragas. Sí, muy bien por su parte. La verdad es que está jugando a un nivel muy bueno Steven, al que nos tiene acostumbrado. Y fíjate, sabía perfectamente dónde iba a saltar el Zack y ha dicho, por ahí no me voy, me voy por el otro lado. Y se ha salvado. Tenemos el castigo sobre el offshot, cubría con su cuerpo al pobre Truenox, que la verdad es que está recibiendo mucho daño, se está viendo traducido poco a poco en cuanto a farmeo, como veis 10 minions de diferencia. Y en la calle central la verdad es que la situación ahora con Zed volviendo, veremos si se mantiene o no, porque hay que tener claro que él tiene flash, no lo tiene Gomero Fury, que está jugando muy por delante de los minions y poniendo en problemas a ese Zed. Pero bueno, también va a volver dos anillos de Doran y ese tomo amplificador. No hay mucha diferencia en cuanto a farmeo, así que podemos decir que está igualada esa calle central. Sí, lo que ha sido determinante ha sido los jungler. Y cuidado porque tenemos gank, llega Zack, quiere saltar sobre un Lucky, el escudo es bueno, tiene que usar el flash, la cuchilla boomerang. Fíjate cómo se ha quedado el señor Truenox con el binding. Se ha quedado ahí, vamos, que un autoattack y un prender de Morgana y iba al suelo. Y lo que comentábamos en el medio, tenía que haber sacado mucha más ventaja ese Zack a la hora de haberle gastado el flash a Uy, Zel'Gradis bajo torre. Uy, Zel'Gradis, el binding, Lobshot va a morir. Estenuación para intentar salvarse, pero mira a mí que no, el escudo, el flash. ¡Oh! ¡Madre mía! Se ha salvado el tío. Sí. ¡Qué mago, Lobshot! Con el flash, la estenuación, con todo. Se ha conseguido salvar. ¡Qué poquito! Pues muy mal hecho por parte de Zel'Gradis, que le quería dejar la kill a su AD carry. Y por eso se ha salvado. Le podía haber pegado el prender y se lo hubiera llevado él 100% seguro. Y ha dicho, era una kill segura, venga, se la voy a dejar. Pero ni aún así. Eso no hay que hacerlo nunca. Exactamente, no hay que hacerlo porque te pueden pasar estas cosas. Te puedes exponer a que llegue y tengas la suerte o la mala suerte de que se escape. Nada, y lo que comentábamos en el medio, esa Ahri que no tenía durante 4 minutos y medio ese flash, Zack tenía que haber estado mucho más presente ahí y que ese Zed hubiera sacado más ventaja. Porque claro, ahora con la ulti, Ahri se ha ruseado esos dos Doran para tener sustain para la ulti de Zed. Y irá directamente por Zonia. En el momento que tenga Zonia, Zed contra Ahri no va a hacer absolutamente nada. Pero nada. Luego, por ejemplo, vemos. Cuidado el intercambio porque llega Steven, el ulti. Oye, este Karim. Cuidado porque igual se escapa y todo. Madre. Mira cómo corre. La maldición del caster, señores. Y tenemos cazada abajo. Ahí estaba la cuchilla. Humeral, Lobshot en muchísimos problemas. Y el que llega a stack para echar una mano, Zel'Gradis, que no es
vamos, no consigue hacerle el lock-up y el upshot que le va a quedar dos auto-attack. Uno. Ey, ah, pues era uno. Al final sí que se lo carga, pero Zelgradis puede pagarlo con la vida. El trueno se viene hacia adelante con esa Valkyria. Quiere matarlo. Le va a faltar un poquito de daño y el flash va a hacer que se haga con la kill. Bueno, al final ha sido uno por uno y aquí eran uno más. O sea que el intercambio no ha sido nada malo. Está bajando Ari, está bajando también Zed. Así que, nada, se van a encontrar ahí en medio. Me imagino que volverán a línea. Sí, ahí veíamos que Morgana forzaba el flash de Corki. Ha sido, yo creo que favorable para el equipo azul. Ya, porque la única diferencia ha sido lo que tú decías. 3 contra 2 y encima hemos quemado un flash. Pues mira, perfecto. Y nada, ahora en la transición de medio, lo que tienen que intentar buscar Zed ahora mismo es sacar de línea a Sari, que intentar sacar más farmeo que ella. O incluso, no me sorprendería... Madre mía, vaya daño. Uf. No me sorprendería que cogiera unas botas de velocidad de movimiento SC y fuera a las líneas a intentar sacar algo. El problema es que es un all-in, porque si te vas a otra línea a sacar algo y en una línea de medio que ya por sí no se te está dando demasiado bien, como no saques claro. algo en claro en la línea, es que fíjate cómo lo pone. Sí, vamos, sí. Yo soy esa Ari y estaría pensando en el DB ahora mismo con un taunt por delante. Claro, el único problema que tiene ahora mismo Ari... El único problema que tiene Ari es que no tiene ese prender que le facilitaría muchísimo las cosas en la línea. Lo que ha pensado ha sido, vale, vamos a... Mira, y otra vez Steven, y viene Zelgradis, viene toda la fiesta. Vamos a ver este Karim, esta vez para que nos sorquear. Falla el pechazo, pero John Arnau sí que se va a llevar aquí la primera de la partida para él. Le va a venir muy bien para terminar antes la Trinidad. Y Zelgradis aquí, que creo que no ha rascado en existencia. Sí. Pero bueno. Ha pegado el pechazo en la pared y ha dicho, bueno, pues aquí me quedo. Y nada, muy bien la transición que están haciendo y las rotaciones que están haciendo el equipo azul. Y Ari que ya le saca 9 minions a Zed. No es una ventaja así que puedes decir importante, pero sí es una Ari contra un Zed. Y se le pone cuesta arriba ahora mismo la partida del equipo rojo. Ya son 2.600 de oro de diferencia. Vemos que, por ejemplo, en la jungla hay una diferencia de 14 minions por encima. Y sobre todo, que ha tenido 2 kills. Sí. Quiere tirar las cadenas. Vamos a ver, porque tenemos teleport. Ahí estaba el plan. Y mira cómo sale con el farol, pero el stun ha sido doble igualmente. El binding cae sobre el offshot. ¿Cómo pasa la escoba, John Arnau? Y el offshot que va a morir a manos de un Lucky Orc. Doble kill para esa Sivir. Las dos primeras que coge, sí. Y la verdad es que estamos diciendo, ¿qué hace Zelgradis? ¿Qué hace Zelgradis? Pero cuando ves el teleport, ya sabes lo que hace Zelgradis. Sí, sí, pero lo que no he entendido ha sido por qué ha cogido la linterna Corki. Ya se iba a escapar, a lo mejor tenía la suerte de que se quitaba el rango de Morgana, pero se ha metido a melee, no lo he entendido. Yo creo que lo que ha pensado, bueno, espérate, porque no es que quiere robar a este dragón, pero van a dejar de hacerlo y le van a matar a él. Como viene siendo lógico en estas situaciones, se van a llevar la kill y luego ya seguimos con el dragón. Kill para Pain Steven. Y se van a llevar el dragón al final. Sí. Yo creo que lo que ha pensado Inu es... Creo que me va a perseguir Morgana a mí. O sea que va a perder el hilo ese Thresh. Yo cojo el farol y me salgo del mío. Sí, claro. Es lo único que se me ocurre. En ese momento lo que tienes que decidir es... Vale, ¿quién muere de los dos? Ahí, por ejemplo, si Thresh se hubiera alejado... se hubiera ido hacia la torre azul y Corki hacia la torre roja... Morgana tenía que haber decidido a quién de los dos le tenía que hacer la ulti. Pero en este caso, al quedarse Thresh quieto y el otro moviéndose, ha dicho, bueno, pues me adelanto a Thresh y si pillo a Corki, perfecto. Muy bien hecho por Zelgradis, la verdad es que está jugando bien. Están jugando y muy bien. Tenemos aquí, cuidado, porque llegaba Steven con el pechazo, viene con el ulti, hasta luego la que le están haciendo. Utiliza la marca de la muerte, pero no le va a servir de poco más que sobre unos instantes. La cazada sobre Zelgradis, el fósforo mitad de vida fuera. Pero al final la kill sobre este Zed, que ya sí que va a empezar a ser problemática, porque Inu, si ya está... Bueno, espérate, John Arnau, que salta con la Q, se lo hace con el flash. Madre mía. Uy, 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 el equipo rojo ahora, el equipo de FFG con muchísimos problemas, ya no solo en la calle central. Tienes un Irelia arriba que se va a hacer la Trinidad ahora y que va a estar muy por delante. Sí, sí. Con esas dos kills. Y vemos por Steven, que solo tiene un objeto... Y está haciendo este destrozo. Es cierto que se ha terminado ese ítem de jungla con ese encantamiento, pero solo tenía un objeto, no tenía ni las botas ni absolutamente nada. Y fíjate, 4-0 ya en el minuto 12. Madre es que están perdiendo absolutamente todas las líneas, todas. El equipo azul está dominando las cuatro líneas y es que no están pudiendo hacer absolutamente nada el equipo rojo. Mira cómo aprovecha Sivir, qué inteligente es, en cuanto ve cómo el Lopso se viene hacia adelante. Sabe sí. que el focus del oso está Morgana, falla el hechizo. Sabe que Corki tiene que acercarse si quiere castigar a Morgana. Y dice, paso hacia adelante y castigo yo. Y ese binding era buenísimo, la cuchilla Humeran le va a dar la kill. Y Thresh que no tiene otra más que irse. Uy, esa cazada del escudo de maná muy rápido. Le van a dejar aquí el azul. Uy, no, esas cosas no, hombre.
Y cuidado porque viene el señor Backdoor y quiere matar a Zelgradis. De momento lo que no tiene es... Vale, está con el flash el prender encima. Sivir, que debería morir con el último tick del prender. Buenas noticias para un Zed que las necesitaba. Sí, la verdad es que Zed necesita llevarse esa kill porque va por detrás de Ahri. Seguramente Ahri se acabará terminando esa Zonia. Y Gragas que va a aprovechar que no tiene summoners Zed e intentar hacerle algo. Pero fallaba ahí que lo ayuda. Sí, ahí fallaba el pechazo, pero... Mira, y el azul se lo quedó Ahri al final, que me dio la sensación de que se lo había quedado el señor Payne Steven. Pero no, se lo quedó Ahri al final, así que ahí no ha pasado nada. Sí, aquí Zack que puede optar por cogerlo a él o dejárselo a Zed, que tampoco le vendría mal ese plus de experiencia. De experiencia y de CDR, la verdad es que... Sí. Pero bueno, no se lo va a dejar, lo que se iban a perder es esta torre de top. La segunda para el equipo azul, la diferencia de oro y no empieza a ser preocupante ya, 7k son muchísimos. Turnox que va a aprovechar para quitar aquí el guard. Pero bueno, echando un vistazo a las wheels, están muy por detrás los chicos de FFG, porque esa Trinidad ya ha caído en manos. Otra cazada de Zelgradis, le va a tirar las cadenas. Truenox tiene que salir, qué pero mira. Lo ha hecho. Oh, es que lo ha hecho todo perfecto. Truenox que va a morir a manos de Zelgradis, le perseguía con el flash a la Valkyria, lo ha hecho todo bien. Es que lo está haciendo todo bien. Sí, le está saliendo todo a Zelgradis ahora mismo. Está, yo creo que en la cabeza de Corki y está pensando, ¿va a hacer esto? Me voy a anticipar. Me voy a anticipar. Lo está haciendo muy bien, la verdad. Y aquí viene la trampita directa. Bueno, lo ha acercado ya a la torre. Vamos a ver si consigue escapar. El pechazo atrás de Aprendo impacta. Pero mira cómo salta Irelia. No tiene otra Q. Si la tuviera, sería aquí la asegurada. Ese sí, ulti sí. De Gragas no ha sido el mejor del mundo. No, pero la verdad es que están jugando. Steven está jugando muy bien. Y vemos que si ya Irelia está en early game haciendo un destrozo, no me quiero ni imaginar cuando se junte a una teamfight. En realidad es que es eso. Estamos con 8k y medio de diferencia en el minuto 15. Es una ventaja demasiado alta. Vemos que tienen tres objetivos el equipo azul y un dragón, mientras que el otro no tiene ninguno. Y el nada. Pechazo directamente sobre Zack saltaba y pues esa se la lleva al final Gomero Fury. Y aquí abajo están pegando al oso, pero está muy tocado Sivir. Truenos que daba el paso hacia adelante. Aquí Gomero quitando el guard. Menudo destrozo lo han hecho al pobre Zack. 0-2-1. No ha muerto demasiado en esta partida, pero está siendo muy controlado. Ahí veíamos la jugada que quería hacer ese Thresh con el farol que llegaba a Backdoor a intentar matar a alguno, pero no van a caer. Saben perfectamente que no tienen controlado hacer el mapa y que no van a seguir pusheando. Sí, exacto. Es que no pueden hacer nada porque están dominando tantísimo la partida que se están metiendo hasta en la jungla enemiga, robándole los buffos y sacando toda la ventaja que pueden sacar. El dragón va a salir en un minuto. Pueden seguir farmeando tranquilamente. Y nada, lo estamos viendo en el marcador. Todos, absolutamente todos del equipo azul tienen más farmeo que el equipo rojo. Eso es muy importante. Luego, por ejemplo, en tema de objetos también. ¿Qué está haciendo? No lo entiendo. Ulti de Sivir va a matar ese Thresh. Y ahí estaba la cazada intentando defenderse. Saltaba sobre el que llega hasta con loca, pero cuidado porque la estelación es buena y posiblemente no muera. Sí, va a morir con el flash, pero Sivir también tiene pinta de morir. Y llega John Arnau. Ahora que vas a hacer truenos, intenta escapar como puedas. Me da a mí que no kill para Irelia. Y a través de la pared, el salto del pony loco. Tienen que ir. Batirse en retirada ahora, el flash con el lockup doble, ¡qué bien lo ha hecho! Y vamos a ver aquí porque este Zack está muy tocado, le tiran el prender el escudo negro, la pasiva de Zack puede salvarlo. Zelgradis pegando como puede a Karim, pero va a ser lo suficientemente fuerte para aguantar y que Zack sobreviva de nuevo. Está persiguiendo a Morgana abajo, está persiguiendo a Morgana y quiere matarla. No sé yo si lo va a conseguir, se mete bajo torre Zelgradis, ahí está el binding defensivo, no lo va a matar finalmente. Pero bueno, ahí tenemos la marca de la muerte, la acción que para esta acción directamente y mira cómo salta Gomero Fury Kill para él. Se ha venido muy arriba aquí el señor Zed y me parece a mí que no se ha acordado de esa extenuación que tiene precisamente para él, dedicada para él. Exacto. Esa Ahri. Le está haciendo la vida imposible con esa extenuación. Lo que está buscando no es ganar la fase de línea, sino ganar la partida. Eso es. Contra SC, porque es que no va a poder hacer absolutamente nada cuando tenga esa extenuación Ahri. Es que se va a lanzar y luego Ahri, con la extenuación más el corazón, es que se va a quedar en un rasguño que le va a hacer a cualquiera. Y si tienes esa Ahri que ya se está bulleando para ganar la partida y no la línea, y además gana la línea, pues ese es el problema realmente. Es que fíjate, tiene ese Zonia ya terminado, opta por Morelo. Yo no lo hubiera hecho, porque ahora mismo la partida está muy sentenciada y no necesita ese sustain que le da el Morelo. Sí, por el CDR, eso estaría bien. Pero yo estaría, por ejemplo, un relay le iría genial ahora mismo, genial. Porque Ahri ahora mismo, con ese relay nuevo, puede pillar a uno y es que no escapa. Vamos a ver qué pasa aquí con Nasky, que está un poco vendido. Le ayuda a Truenox y Lobso también. Ahí está el farol, lo coge. Y espérate que no haya vendido a Zack. De todas formas llega Irelia y de esta no se escapa nadie. La primera kill para Irelia en 1-2-3. Ya teleporta también. Vamos a ver si ahí se da la vuelta Irelia.
No, pero da igual, ¿eh? Pues ese Zac que al final terminaba en el pozo. No, van a seguir pusheando aquí, pero es que él está muy, muy fuerte. Además, espérate, hay cazada. Tienen que borrarla rápido. Va a saltar con el sapo, nah, sí, sin problemas. No sé dónde va ese Zac, porque si le hubiera impactado ese corazón me hubiera muerto. Y nada, y otro objetivo gratuito para el equipo azul. Porque están dominando totalmente la partida. Ya son 10.000 de oro en el minuto 19, que es una ventaja bastante importante. Y Zac que opta... ¡Oh, y ese binding buenísimo! Se van a cepillar a Zed, otra más para Sivir, y es la quinta. Y quieren coger con el ulti al offshot. ¡Qué bien lo ha hecho Steven! Como lleva haciéndolo toda la partida. Le sacaban el flash de Thresh, pero el pechazo se lo va a llevar puesto. Y Sivir que se pone a pegarle. Buen último el parte de Thresh, pero no le va a salvar la vida. Y el que llega es Karim. Vamos a ver si consigue matar a Steven. Saltaba con el ulti, al que sí matan. Esa Sivir kill para Corki. Hace el Radis, también se lo va a llevar con ese fósforo. Pues al final les ha salido mejor de lo que parecía. Y espérate que se da la vuelta. Guay, mira el daño de Irelia, pero está muy sola contra tres. Se cepilla Karim y puede matar a Trunus también. Impresionante cómo pasa la escoba. Steven también le ayuda a Naskin, que va a morir. Doble kill para Gragas. Ace para el equipo de X-Quality. Y impresionante lo que ha hecho John Arnau aquí. Impresionante el daño que tiene ahora mismo Irelia. Y eso que estamos en el minuto 19, que no es algo que digamos está en late game y mete una barbaridad. Es que fíjate, un 3 contra 1 ha sido, porque Gragas lo único que ha aportado ha sido un poco de CC. Pero también es cierto que ha sido un 3 contra 2, vale. Pero es que todo el daño era de Irelia, era una auténtica locura. Y otra cosa que no entendía es que Zed, en la jungla cuando estaba al lado de dragón, ha tirado la W para adelante para hacer daño cuando no tiene ningún objeto acabado. Lo único que tiene es ese sobremaleficio. Debía haber pillado esa W para intentar escapar y no para intentar iniciar contra tres personas. Se han aprovechado de ello, la han pillado y ha muerto. Cuidado aquí, Penestía, porque está muy solo. No le van a coger. Sabía perfecto que venía esa sentencia de muerto. Usaba el pechazo para salir. Viene en turno Xizak por la zona. Cerradis que podía intentar coger alguno. Y ahí va a tener a su presa. Y le va a llegar el taunt después. Claro, perfectamente timeado. Lo que no tiene es daño suficiente. Parece, no sé por qué. Creo que no tenía la Q porque la había usado justo para limpiar la línea. Y tampoco ha querido saltar con el ulti, pero Gomero Fury se lo podría haber hecho bastante fácil. Sí, yo creo que sí. De todas formas, ahora mismo son 14.000 de oro, que se dice pronto en el minuto 21. Y es que el equipo de izquierda son X-Quality, ¿verdad? Sí. Es que pueden hacer cualquier cosa ahora mismo. Y cuidado la cazada sobre Naskiv, que no tiene pasiva. Kill para Sivir. Vamos a ver si avanzan con los minions. De momento John Arnau que no quiere saltar. Madre y ahora mía. Sí que lo va a hacer. Tres desaparece. La marca de la muerte. Backdoor que también va a morir. No va a poder matar a Gomero Fury ni de cerca. De todas formas, todavía tiene Zonia. Y el Luke bueno. Se queda solo. Salta Pen Steven con el pechazo. Uno más que se llevan. Solo queda Truenox. Y espérate porque no le van a tener mucho respeto. ¿Y ese flash? ¡Madre mía! Casi mata a Sivir. Pero nada, es que no tienen nada que hacer ahora mismo. Tienen demasiada ventaja el equipo de X-Quality. Y es que se van a llevar la partida como siga así. Muy mal lo tiene que hacer el equipo de X-Quality para perder esta partida. Porque están llevándose absolutamente todos los objetivos. El equipo rojo tiene cero objetivos. Nada, al suelo. Al suelo. Sé que ya con el CC que tiene Morgana, le aplicas también luego un corazón y es que no sales de ahí en 5 segundos. Y es que se te hacen eterno. Pueden hacer absolutamente lo que quieran ahora mismo. Pueden incluso hacer un varón minuto 22 perfectamente. Y es que toda la jungla enemiga es suya, todos los objetivos son suyos y los vemos reflejados en el marcador 27-7. Vemos que ese Gragas ha estado en 13 de las 27, no es algo muy importante, 50%. Eso significa que la fase de líneas ha ido muy favorable para el equipo de X-Quality, que han dominado en todas las líneas, absolutamente en todas. Y se da la vuelta Jonas Rao, salta sobre Backdoor, intenta salir, lo hace bastante bien, va a morir esa Irelia, kill para Zed. Vamos a ver si buscan algún objetivo, porque un momento mejor que este no van a tenerlo. Como veis, no han tirado todavía ninguna torre. Tirar torres de tier 3 tampoco sería algo que les fuera a dar mucha ventaja. No, y sí, pero es que no se atreven. No, no, en el momento que aparezca por ahí Ari o Morgana, y fíjate que tiene el Zonia Morgana ahora mismo, se tira contra 3 y pega un stun en área, y dices, pues ya aquí se ha acabado todo. Sí, la verdad que sí, no podrían buscar demasiado. Esa Morgana que le ha quitado el blue a Ari, qué mala. Aquí ya es un poquito YOLO, ¿no? Teniéndolo tan fácil. Ya están en plan gracioso, pero bueno, eso lo... mientras no sea disrespect al equipo contrario, bueno, eso se puede tolerar. Nah. Y nada, el equipo de X-Quality lo que tiene que hacer ahora mismo es acabar partida, incluso ir directamente a... Cuidado con ese Irelia que salta sobre Corki. ¡Madre mía! ¡Cómo se le ha liado con el teleport! Y lo consigue matar, la estación llegaba
un poquito tarde. Vamos a ver si Mjolnir y Lovejoy consiguen matarlo aquí. Me parece a mí que se va a escapar con el flash. Saltaba el sobre maleficios. Steven, que es muy duro, pero está solo. Puede morir Zel'Gradis. El Zhonya es bastante bueno, pero no va a salvar la vida Morgana. Naski por la zona también. Irelia está arriba. Justo, mira, pues ya lo podía usar antes para intentar salvar a Morgana, sí. Pero no ha sido así. Pain Steven, de todas formas, ganando mucho tiempo. Y lo que tenemos, ¿qué hace saltando el troll contra el mundo? Y le da igual, ¿eh? Le da lo mismo, el que llega es Jon Arnau y consigue matar Sivi. Buah, esto va a ser una escabechina. Pain Steven, que saltaba una vez más, es legendario ya. 8-0-7. Flash a través de la pared de esa Sivir para conseguir la doble kill. 9-3-7-3 de Sirelia, que con el teleport ha empezado el combate matando a Corki. Y esto debería ser, como mínimo, un inhibidor y algo más. Vemos que Ari no ha participado durante todo el combate. Está arriba y ha tirado la torre de tier 2. Podría tirar la siguiente. No es que Ari tire torres a la velocidad del relámpago, pero bueno, poco a poco y con los minions. No puede tener todo el personaje, ¿no? El otro día, pues fíjate, curiosamente me tocó en el en ranking una área de carry. ¿A de carry, pero medio? A de carry, Pero abajo con A de carry y. Eso sí tiraba torres, ¿no? No hizo. Sí, esa sí que tiraba torre. Era, vamos, esa estaba dopada. Y no lo hizo. No lo hizo mal. Ganamos la partida. Y se hacía uno contra uno ella sola, ¿eh? Te quedas como diciendo, madre mía. Yo me quedé a área de carry y digo, ya está, ya me han troleado, ya voy a perder la partida. Pero no, todo lo contrario, ¿eh? Digo, hosti. Ni un meta. Ni un meta, bro. Cogerla no la cogían, eso está claro. Una total. De carry escurridizo. Sí. Y cuidado con esa cazada que hace el Grady, sí que lo han cogido. Saltaba Backdoor, el escudo es bueno, la marca de la muerte. Pero mira lo que se encuentra Backdoor al otro lado de la hierba. Mjolnir que puede morir, el prender no va a ser finalmente lo que le dé la muerte a Zel'Gradis, porque va a sobrevivir. Y estos dos que son unas máquinas. Mira Jornado cómo salta, quiere matar, sí. La cazada, pero lo que va a hacer es acercarlo a ese Zac. Se va a llevar a tres, no, no se lo lleva. Y el cohete, cuidado, salta, se sorbe maleficios. Está esperando Gomero a que se acerque alguno por aquí. Sí, porque no tiene ulti, si no. Aparte Morgana tenía ese Zhonya que se podía haber evitado el Ignite o la marca de C y se hubiera salvado, así que no era una muerte segura. Yo creo que C ha ido a la desesperada, pero no se ha dado cuenta que esa Morgana tenía el Zhonya y lo ha pagado caro. Están jugando ya a la desesperada porque tienen dos inhibidores tirados, minuto 25 y yo creo que ya están un poco de cachondeo a intentar buscar cualquier cosa. Tercer dragón para el equipo de Squally tiene minuto 25. 8 torretas a 0. 20.000 de. Sí, 20.000 de. No. Pues casi, 22. 22. 21, por ahí, por ahí. 21.000 de oro de diferencia. Creo que es una de las diferencias más bestias que he visto. Y nada, el equipo de Squality que ya tiene totalmente dominada la partida. No hace falta ni siquiera que vayan a Baron. Simplemente hacer un poco de presión en la torreta de arriba y llevarse la partida. Y pensar en la final. Ahí estaba la cazada sobre Johnny del pechazo que salta, pero no va a haber daño porque no estaba demasiado cerca ese arc. Ahora sí que quieren matar a Lobshot y el Town, no sé si le ha dado, no le ha hecho ni falta. Se van a cepillar a tres. Esto ya va a ser GG, ahí está el pechazo, la cuchilla Omeran sobre Naski. El daño es muy alto, el que tiene también Sivir con esos tres objetos terminados ya. Solo les queda un poquito de push aquí, yo creo que terminarán con el inhibidor de arriba. Así que a meter ahí un poquito de caña, backdoor, mira. Es que da igual, ahora mismo da igual. Y se vaya daño. Con el Zhonya. Y el que salta es Mjolnir. Vamos a ver el combate a la desesperada. Quiere matar a Morgana. Están todos en plan, queremos matar a Morgana, maldita sea. No lo consiguen. Doble kill ahí para Sivir. Y Naski que va a seguir el mismo camino. Pobre Zel'Gradis. So much hate. Sí, yo creo que están pensando. Me ha hecho pasar tan mal en la fase de líneas esa Morgana que quiero matarla a toda costa. Por lo menos la matamos y nos quedamos a gusto. Sí. Lo han conseguido tres veces y dice, no, lo quiero hacer 30 veces más. Y cuidado porque puede meter bajo toda la Jon Arnau que termina muriendo y va a ser Thresh el que le siga. Otra doble que se marca. Yo no sé cuántas dobles lleva ya. Sivir lleva 4 o 5 dobles. Pero bueno, el Nexo que va a terminar siendo destrozado. El equipo de X-Quality que avanza a la final. GG well play para los dos equipos. Pero se lo han llevado a los chicos del lado azul. Sí, una partida totalmente dominada desde minuto 1. Y partida totalmente merecida para ellos. Es que se han llevado todos los objetivos. Han ganado la fase de líneas. Han tenido mejor farmeo y es que ha sido un tren que ha pasado y has dicho, bueno, venga, hasta luego. Nos vemos en McDonald's. Y es que ha sido una auténtica locura. Mira una lo que pena. Tengo aquí. Mira lo que tengo aquí, ¿no? A ver, ¿qué tienes ahí? Mira qué pisa tengo. Hoy tengo una pecado carnal. Lo que pasa es que le he dicho a Quentin, que a mí no me gusta el pepperoni. Quítame el pepperoni, que no me gusta. ¿Cómo no te puede gustar el pepperoni? No me gusta el pepperoni, no me gusta. Lo que ha sido ponerle un poquito de jamón serrano, para cambiar. Un poquito qué de rica. Aquí qué está, buena pinta. Mírala. Ya sabéis, Inu, lo que tienes que hacer es pedirte una pizza porque nosotros lo que estamos ahora es este magnífico Pause for Pizza. No tengo aquí hoy, no sé por qué, pero bueno. Yo os animo a vosotros también, aprovechéis, os pilláis una pizza de estas buenas
sobre todo porque en un momentito venimos con la final, así que no os vayáis muy lejos, yo voy a hacer unos arreglos técnicos y vengo enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora.